Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poder compartir esta nueva hora de actividades con todos ustedes. Bienvenidos. Buenas Bueno. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, mis queridos y estimados estudiantes. Un gusto poder compartir con ustedes y obviamente que nos permite la energía eléctrica compartir esta hora con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo de la misma y como ustedes ya saben, estas actividades de aquí hasta que se termine esta unidad ya no cuentan con tareas, sino solamente con explicación, pero es necesario que ustedes vayan conociendo porque obviamente y traten de asistir a clases porque de aquí obviamente es donde salen las preguntas correspondientes al final del test que ustedes tienen de esta unidad. Así es que en lo posible, de lo que la energía eléctrica nos permita, tratemos de estar interconectados en todas las actividades que obviamente tiene la institución. Como es de conocimiento, ustedes ya saben, solo van a tener dos actividades activadas por cada unidad, solo dos tareas. Y por ende, bueno, en esta ocasión, como ya se tomó anticipadamente esta decisión, obviamente ya se habían activado de esta unidad la tarea número uno y la tarea número dos. En la siguiente unidad que nos toca ver, ahí se desactivará la unidad uno y la unidad tres, para que obviamente haya un proceso de equiparamiento en cuanto al desarrollo de actividades. Así es que eso como una recomendación. Igual para los que no han estado en la clase anterior, que les comuniqué en relación al test, ustedes solo tienen de aquí en adelante, solo tienen cinco preguntitas, nada más. Es todo lo que ustedes tienen que desarrollar en función de las actividades que vamos a tener de aquí en adelante o por lo menos hasta cuando se regularice el fluido eléctrico. Iniciamos las actividades correspondientes a esta unidad. Vamos a entrar a un tema bastante importante en función de los contenidos que obviamente tenemos, que es algo un poco sobre introducción a la física. Vamos a ver el tema central de esta unidad es física en acción y vamos a ver un poco acerca de la introducción a la física. La física es importante porque trata del análisis de todo lo que a nosotros nos rodea, pero no solo de un análisis superficial, sino más bien de un análisis más interno, más exhaustivo, porque vamos analizando las características de los cuerpos en relación a su masa, en relación a su peso, el momento que ocupan un lugar en el espacio, la trayectoria, los movimientos y otras características más que nosotros vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta última unidad. Y obviamente ustedes van a poder ver y es necesario porque muchas de las veces nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar una serie de mediciones, una serie de actividades en función de determinadas fórmulas aplicadas a esta materia importante como es la física. En este sentido, haciendo un poco de historia, desde la antigüedad el ser humano ha tratado de entender el comportamiento y el origen de la materia y de explicar los eventos que suceden en el mundo físico que lo rodean. La física busca reducir la descripción del mundo de leyes que rigen el conjunto de los elementos esenciales del universo, como es la materia y la energía. Todos estamos constituidos por materia y energía. La física es una disciplina científica que investiga el porqué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de los sentidos o los instrumentos que disponemos. En este contexto, los físicos intentan descubrir cuáles son las leyes básicas que rigen el comportamiento de la materia y la energía. En cualquiera de sus formas, también buscan explicar el comportamiento y la naturaleza de las estrellas, el universo, la luz, el tiempo, el sonido, las partículas subatómicas, entre otros componentes más. La física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos. Un fenómeno físico es el que se produce o en el que se produce un cambio en un cuerpo o sustancia sin alterar su estructura interna. Todos los fenómenos físicos, además de ser observables, han de ser medibles. En primera característica, obviamente, de todos los fenómenos, nosotros podemos observar. Y otra característica fundamental es que nosotros podemos también medir.
Medir es comparar un objeto con una cantidad que utilizamos como patrón y que llamamos unidad. Por ejemplo, el kilogramo, la propiedad que caracteriza a los cuerpos o a los fenómenos naturales y que pueden ser medidas, se denominan magnitudes físicas. Por ejemplo, la masa. Entonces, tienen aquí dos características fundamentales, las cuales vamos a analizar. Primero, la unidad. Esa es una de las características en cuanto a las determinaciones para medir, y también la magnitud física, que obviamente es la característica propia de las propiedades características de todos los cuerpos, obviamente que seguiremos estudiando y seguiremos aplicando determinadas mediciones. Así, en el estudio de la física distinguimos dos tipos de magnitudes, y eso es fundamental, que les puede salir en el examen. Son las básicas o fundamentales, la primera clasificación, y las otras son las derivadas. Esas son las dos características en cuanto a la clasificación que tienen para el estudio de la física. Esas son las dos magnitudes básicas, la magnitud básica fundamental y la magnitud derivada. Con el fin de facilitar la cooperación y la comunicación con el campo científico, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades. Ese es el sistema para poderlos medir, las cuales les dan una serie de magnitudes, de unidades y de símbolos que nosotros veremos más adelante. Ese sistema es el más extenso usado y con el cual se pretende unificar todas las medidas de magnitudes físicas. Una de las características trascendentales del sistema internacional es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales como una única excepción, que es la unidad de la magnitud masa y también el kilogramo. Eso dentro de estas características. Dentro de estos procesos, a continuación vamos a ver las magnitudes fundamentales. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son aquellas que podemos medir directamente sin tener que realizar ningún cálculo, es decir, son dependientes de las demás y son las siguientes. En este contexto ya sabemos que las magnitudes fundamentales son, obviamente, o contienen una estructura o una cantidad directa para medir. No dependen de otro tipo de combinaciones o de cálculos, obviamente que puedan dar como resultado una determinada magnitud. De tal manera, aquí nosotros tenemos en el siguiente cuadro, tenemos las magnitudes, las unidades y los símbolos que para muchos serán algunos conocidos, otros estarán viendo por primera vez. Por ejemplo, la longitud como magnitud está representado por la letra L mayúscula. La unidad de la longitud es el metro. El símbolo del metro es la letra M minúscula. La magnitud, eso es un todo. La siguiente es la masa, representada por la letra M mayúscula. La unidad de la masa es el kilogramo, está representado por la K y la G. El tiempo está como magnitud representado por la T mayúscula. La unidad del tiempo es el segundo. El símbolo del segundo es la S. La temperatura como magnitud está representado por la letra O, dividida a la mitad. La unidad es el Kelvin, está representado por la K. La cantidad de sustancias como magnitud está representada por la N. La unidad de la cantidad de sustancias es el mol y su símbolo igual sigue siendo mol. La intensidad luminosa como magnitud está representada por la letra J mayúscula. La unidad es la candela, su símbolo es la CD. En cuanto a la intensidad de corriente, que como magnitud está representada por la I mayúscula, la unidad de la intensidad de corriente es el amperio. Y el amperio está representado por la letra A. Aquí nosotros tenemos este cuadro en cuanto a las magnitudes fundamentales que tenemos dentro del Sistema Internacional de Medidas, las cuales nos sirven para determinar determinados cálculos en cuanto a la medición de masa, de longitud y otras características más. Las magnitudes derivadas son el resultado de una o más operaciones matemáticas entre las magnitudes básicas. Algunas magnitudes derivadas que utilizamos frecuentemente. Son la superficie, el volumen o la densidad. Conoceremos otras a lo largo de toda esta unidad, tales como la velocidad, la aceleración, la fuerza y la presión, que también iremos viendo.
Algunas de las magnitudes derivadas que empleamos frecuentemente son las siguientes. En cuanto a la magnitud de la velocidad, la unidad es el metro por segundo, representado m slash s. Cuando ustedes vean esta simbología, esto es una multiplicación. Metro por segundo significa eso. La aceleración, la unidad metro por segundo al cuadrado es m slash s elevado al cuadrado. La fuerza, newton, que multiplica kilogramo por metros por segundo al cuadrado, su símbolo está representado por la letra n. La densidad, la unidad de la densidad es el kilogramo por metro cúbico, está representado por la K, la M elevado a, obviamente, en la parte superior, el número 3, eso significa o se lee correctamente al cubo, kilogramo por metro cúbico. La energía, la unidad de la energía es el joule, que está representado por la N por M, esto es igual al kilogramo por metro por segundo por metro, esto está representado a su vez por la letra J. Y por último, la magnitud del volumen está representado por el metro cúbico. Facilito, la mayoría siempre utilizamos justamente cuando compramos leche, cuando compramos algún tipo de líquidos, nosotros utilizamos justamente este metro cúbico, que es la m elevado al cubo o al número 3 en la superior, en la parte superior de la letra m, que eso representa el cubo. Esas son las características fundamentales dentro de estas actividades. Al medir una magnitud, obtenemos un resultado escrito mediante un número o una cantidad. A esta se puede expresarse en diferentes unidades de medida a través de la utilización de factores de conversión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio en cuanto a la medición del diámetro de la Tierra. El diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros cuadrados. ¿Cómo podemos calcularlo? 12.756 kilómetros se divide sobre 100.000 metros y sobre un kilómetro. Y esto va a dar como resultado 12.756.000 metros. Entonces, prácticamente aquí nosotros tenemos una división, la cual nosotros tenemos que aplicar. Eso es todo. El diámetro de una célula eucariota es de unos 15 micrómetros. Aquí tenemos la representación en cuanto a su nomenclatura. Es la H invertida y la M. Obviamente eso determina el micrómetro. Por lo tanto, 15 micrómetros es igual a un metro por 1 millón de micrómetros. Esto da como resultado 0.00. 0,15 micrómetros. Eso es el resultado. Entonces ahí nosotros podemos hacer cuando, por ejemplo, para calcular el tamaño de una célula, la dimensión de una célula, de un tejido, siempre utilizamos este tipo de unidades en relación a magnitudes, unidades y símbolos para poderlos calcular. Utilizamos los factores de conversión cuando establecemos proporcionalidad entre las unidades, es decir, un coeficiente entre la unidad de un sistema y su equivalente en otro. Para evitar bajar con números de muchas cifras, los resultados de los ejemplos anteriores pueden expresarse en notaciones científicas para hacerlos mucho más comprensibles. Para ello, escribimos cada medida como un número que contenga en la parte entera una única cifra contenida entre mayor o igual a 1 o menor de 10 en n, multiplicada por una potencia de base 10 y un exponente n, que puede ser un número entero positivo o también puede ser un número negativo. De este modo, n es igual a 10 elevado a la n. Cuando hablamos de 10 elevado a la n, significa que tiene un número indefinido, un número infinito en cuanto a su aplicación. Aquí nosotros podemos ver gráficamente las unidades equivalentes de diferentes magnitudes en relación al sistema internacional. Tenemos las medidas de longitud, las unidades de masa, las unidades de capacidad, cada una de ellas que iremos viendo más adelante. En los ejemplos anteriores, la notación científica sería 12.756.000 metros, que es igual a 1.275.6 por 107 metros. Esta sería la notación científica
para tratar de reducir, obviamente, la cantidad que nosotros teníamos en este primer ejercicio del diámetro de la Tierra. Lo mismo se aplica para el diámetro, en este caso, que teníamos el diámetro de la célula eucariota. Entonces, aquí se le va dando una notación científica mucho más corta para poderlo, obviamente, expresar y que no sean los decimales o los números que están acompañando extremadamente largos para que no se pueda, obviamente, que se pueda confundir. A la hora de realizar una medición, puede ser que la unidad del sistema internacional no sea adecuada. En este caso, utilizamos un múltiplo y un submúltiplo de esas unidades. Para ello, vamos a revisar la tabla de la unidad cero, la cual les permitirá o les proporcionará una ayuda a realizar las conversiones que requieran a lo largo de toda esta unidad. En el sistema métrico decimal, los múltiplos y los submúltiplos vienen dados por prefijos, los cuales vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos los factores que están, son números bases, obviamente con exponentes, los prefijos, obviamente que nos permiten calcularlos, que tienen ya previamente establecido una tabla de mediciones, y la simbología. Tenemos el factor, por ejemplo, 10 elevado a la 9, que si en prefijo se determina una giga, el símbolo es G. Obviamente ustedes, por ejemplo, cuando ustedes compran una flash memory, cuando ustedes compran una computadora, un procesador, especialmente los discos duros, ustedes van a ver que tienen gigas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya saben que es 10 elevado a la novena. 10 elevado a la sexta es un mega, está representado por la letra M. 10 al cubo es un kilo, está representado por la K. 10 al cuadrado o 10 elevado al 2, está el prefijo exacto y está representado por la letra H. 10 a la 1 es un deca y está representado por la DA. 10 a la menos 1 es una deci, está representado por la letra D minúscula. 10 a la menos 2, un centi, representado por la C. 10 elevado a la menos 3 es un mili, representado por la M. 10 elevado a la menos 6 es un micro, está representado este micro con la letra H invertida. En este caso, por ejemplo, el micrómetro que habíamos visto anteriormente. Y 10 a la menos 9 es un nano y está representado por la letra N. Ustedes han visto, por ejemplo, han escuchado, por ejemplo, en los celulares, cuando se habla de la nanotecnología. Para calcular la capacidad de los nanos, que son microprocesadores, que obviamente no se pueden observar a simple vista, sino necesitan un microscopio, obviamente que son similares a una célula, ahí se aplica este nano. Muchos dicen la nanotecnología. Justamente este es el factor de medición que permite desarrollar todo ese proceso. En cuanto a la posición de un objeto y la referencia, el movimiento es uno de los fenómenos más comunes que ocurren en nuestro alrededor. En la propia naturaleza pueden observarse diferentes ejemplos, los movimientos de los astros, de nuestro propio planeta y de sus distintos elementos, el agua, de los seres vivos. La Tierra está en continuo movimiento alrededor del Sol y, por tanto, todo lo que hay en ella está en constante movimiento. Aunque no se puede percibir directamente, sin embargo, para facilitar el estudio del movimiento, consideramos que sobre la superficie de la Tierra existen dos elementos fijos respecto a otro que se mueve. El conjunto de estos elementos que consideramos fijos forma un sistema de referencias y el elemento que se mueve es el móvil. Para estudiar un movimiento es muy importante elegir un sistema de referencias adecuados. Esos son los temas que nosotros hemos podido desarrollar para la presente clase. Todavía tenemos un poco más de material. Lamentablemente el tiempo es demasiado corto. Hemos llegado ya a la parte final y obviamente estaremos ampliando este tema en las próximas clases. Así que deben estar atentos. Hay que continuar con esa explicación, porque este tema, esta parte introductoria de la física, es fundamental para el resto de actividades que ustedes van a seguir recibiendo, no solo dentro de este proceso, sino en el siguiente, que son obviamente las unidades y las materias que tienen ustedes en bachillerato. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Muchas gracias.